Yo no entendía muy bien. He visto a Kenia López, la senadora que se pone a gritonearle a todo mundo en ese cuerpo legislativo y que, según ella, es o desafortunadamente está al frente de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, pero se refiere muy de forma muy despectiva a las mujeres indígenas, ¿no? Cuando ocurrió este incidente en el que invitan a al CONAPRED a Chumel, que el presidente López Obrador aseguró que, pues, en el puesto para dirigir ese organismo tenía que estar, en todo caso, una mujer indígena. Kenia López salió a decir: y el presidente quiere que una indígena, así hablando como ella habla, ¿no? Como hablan todos los del PAN ahí con ese tonito y etcétera, de forma despectiva, pues, muy enojada porque fuera una mujer indígena, ¿no? Algo terrible. Pero bueno. Esta senadora que constantemente gritonea, que come tacos con el tumbaburros, que hace una serie de acusaciones, pues generalmente sesgadas, y que todo lo que huele a López Obrador está mal, la he visto muy activa en redes sociales. Y decía, bueno, ¿por qué está tan activa? Sí, ya era activa, pues, pero ¿por qué está aún más activa? ¿Es una nueva campaña de Alberto Rosas, el tumbaburros? Pues no lo sé. Pero resulta que los panistas, yo no sabía, ¿eh? Están haciendo una contra mañanera. No, es que está de risa. Una contra mañanera, así le llaman ellos. La contra mañanera, no sé, ¿no? ¿Y quién cree que está al frente de la contra mañanera? No es Xóchitl, es ella, es Kenia López Rabadán, ¿no? No, no, de risa loca. Se lo plantea a Carlos Guzmán en la conferencia mañanera. Se lo plantea y le dice que Kenia López Rabadán sostiene que el próximo año hay cero presupuesto para algunas enfermedades. Le digo, siempre con comentarios que nunca ha podido comprobar y etcétera, ¿no? Como cuando quedaron bien mal Kenia López, el senador Longaniza Julen Rementería y Xóchitl al decir que había micrófonos en el Senado y resulta que los micrófonos los había puesto el gobierno de Felipe Calderón, ¿no? No, o sea, quedan bien mal. Son verdaderamente, me da risa, ¿eh? Perdón que esté haciendo tanto paréntesis en todo esto, pero están de risa loca, ¿no? Son en efecto la peor generación del Partido Acción Nacional. En algún momento, Acción Nacional pudo haber tenido algún destello bueno de oposición al PRI, por ejemplo, ¿no? Ya después nos dimos cuenta que eran el PRIAN, pero de que en algún momento sí tuvo un destello ahí de oposición, sí existió eso en algún momento. Y esta, señoras y señores, es en definitiva la peor generación del Partido Acción Nacional. Ellos lo saben. Ellos lo saben y muchos militantes dicen, lo que hemos llegado, a ver, ¿quién tenemos en el Senado, en la Cámara de Diputados? ¿Quiénes son los que nos representan? A veces como que quieren a Marco Cortés, otras veces no, pero híjole, se sienten muchos de ellos traicionados. Me lo han dicho a mí, muchos panistas se sienten militantes, no, no los de alta popó, los de alto pedorraje, esos no, pero sí los militantes que no son tampoco tan de a pie, ¿no? Porque son muchos de clase media alta, clase alta, pues no se sienten muy felices con este Partido Acción Nacional. Bueno, dice Kenia López Rabadán, imagínese usted que para el próximo año hay cero presupuesto para algunas enfermedades. Entre risas, el presidente le dice que afortunadamente no ganaron los conservadores. Le pide, por favor, a la gente que le avisen a Kenia López que el PAN no ganó las elecciones, que afortunadamente no la ganaron y que por eso está contento, porque los panistas estaban en contra y siguen estando en contra, dice, de la pensión para adultos mayores, para niños y niñas con discapacidad, de las becas para jóvenes de escasos recursos, de la atención médica y los medicamentos gratuitos. Pero que afortunadamente se consiguió que fueran derechos fundamentales en la Constitución y que se contempla que por ningún motivo pueden faltar recursos para estos programas. Por lo cual, pues no sé si se equivoque o mienta, pero Kenia López, en efecto, pues ahí cae en una inconsistencia como de costumbre. Alguien que le diga, como el presidente le manda a decir, ¿no? Que por supuesto que hay presupuesto. Está en la Constitución y no se le olvide, Kenia, el PAN no ganó.
Por mucho que diga Marquito, no ganó. De hecho, el presidente dice que ya habían intentado esto con el difunto José Luis Luege Tamargo, que ya habían intentado hacer una contra mañanera cuando él era jefe de gobierno y que no le salió. Que al principio hasta ofrecían desayuno, galletitas, café, que se rifaban, ¿no? Se rayaban, decía, dijo el presidente. Yo digo, en otro término, se rifaban, ¿no? Ahí. Pero que no aguantaron mucho, así como los de Frena, pues se fueron luego, luego, ¿no? Así. No, está fantástico esto, señoras y señores. Y ahora sí.